Pues mira, vimos cómo en el mes de diciembre se inauguró el Tren Maya con solo un 70% de avance. La verdad es que la inauguración fue solo una simulación. Sabemos que la construcción del Maya se ha venido dando sin planeación y pues la verdad es que vemos cómo pues desafortunadamente ha afectado las finanzas de todo el país este capricho de esta obra, puesto que vemos que ha aumentado 3 veces el costo de su costo inicial, y en ese sentido pues la verdad es que no ha traído las expectativas que esperaban. En ese sentido solamente ha tenido dos viajes, y pues la verdad es que pues es una obra sin planeación, en donde solamente ha habido un beneficiado, que es el hijo del Ejecutivo Federal, en donde pues como ya lo dieron a conocer, el tema pues del conflicto de intereses, en donde pues esas licitaciones con amigos de él. Y en ese sentido pues la verdad es que el Tren Maya al día de hoy ha sido solo una simulación. Desafortunadamente no cumplió pues con todos los requisitos, un ecocidio en donde más de 10.000 árboles desafortunadamente fueron pues ahora sí que derivados para la construcción del Tren Maya, y pues la verdad es que pues es un daño al país por donde le busquemos. Mira, pues la verdad es que vemos y que por supuesto es un tema en el cual se debe aprender que esos caprichos pues no le vinieron en beneficio al país. Son obras las cuales no han traído ni un beneficio al país, al contrario, pues todo el recurso que se ha invertido ahí solamente ha servido para que se beneficien unos cuantos. Y en este sentido pues lamentamos el engaño. Lo vuelvo a repetir, en diciembre pues ahora sí que inauguran una obra con el 70% de avance. Elefante blanco, vemos cómo pues el Ejecutivo Federal se la ha pasado mintiendo en todos los temas, en el tema del Tren Maya, en el tema de salud, en el tema pues ahora sí que en el tema de educación, en el tema de la seguridad, en todos los temas pues le ha quedado de ver al país.